Hechos en el capítulo 17, versículo 6 dice: Pero no hallándolos, trajeron a Jason y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: Esto que trastornan el mundo entero también han venido acá. Bendecido viernes, damos gracias a Dios que nos permite llegar a otro cierre de semana. Qué poderoso, llegando al cierre de esta semana, los tiempos están pasando de manera acelerada. Y gracias a usted que se mantiene conectado a estos devocionales. Gracias, y le recuerdo que el domingo a las 3 de la tarde tenemos nuestro domingo de escape en el 1306 West de la 49 calle. Únase en nuestro servicio. Mire, en el versículo de hoy, una multitud gritando: Esto que han trastornado al mundo. Una versión dice que han puesto el mundo al revés. Muchos de los discípulos de Jesús sufrieron muerte muy dolorosa. Pedro fue crucificado boca abajo, Santiago fue decapitado, Andrés fue crucificado en una cruz en forma de X, Felipe, Judas, Simón también fueron crucificados, Bartolomé le arrancaron la piel en carne viva y luego fue decapitado, Mateo fue asesinado a puñaladas, Tomás fue asesinado con una lanza, Santiago fue apedreado, crucificado, golpeado hasta morir, Matías, el sustituto de Judas el Iscariote, fue apedreado y decapitado. Y Jesús les advirtió a sus discípulos originalmente, antes de ser asesinados: Si a mí me han perseguido, también a vosotros los perseguirán. Y cuando se fue, finalmente fue puesta a prueba, su fe fue puesta a prueba cuando Jesús fue arrestado en el jardín del Getsemaní. Todos le abandonaron y salieron huyendo. Pero ¿qué pasó para convertir este grupo, podríamos decir, de cobardes en un núcleo de valientes mensajeros del evangelio que pusieron al mundo al revés, como dicen algunas versiones, y estuvieron dispuestos a morir por esa creencia? ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Qué fue lo que vieron? Una sola cosa: fueron testigos de la resurrección. Este evento tuvo un efecto transformador en los discípulos, transformándolos en apóstoles, en enviados, porque la palabra apóstol sencillamente significa enviado. Cada uno de nosotros somos enviados. Ellos fueron enviados y no tuvieron miedo. Puede que no esté llamado a morir por Cristo, pero sí a vivir por Él. La iglesia, el cuerpo de Cristo, tiene la resurrección escrita por todas partes, en nuestro espíritu, en nuestro corazón, en nuestra mente. Así que usted debe mantenerse firme y caminar seguro y confiado. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, te doy gracias porque hoy nos recuerda, bendito Dios, que nuestra fe está fundamentada en algo mayor que esto, que este mundo natural, que cualquier creencia natural, cualquier creencia religiosa, Señor, sino que está fundamentada en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Bendito Dios, yo oro por tus hijos, declarando que ellos caminan conscientes de que son, Señor, un linaje escogido, un real sacerdocio, nación santa, bendito Dios, para proclamar las buenas nuevas del evangelio, para hablar de nuestro Señor Jesucristo, para establecer tu reino, bendito Dios, en sus vidas, en sus hogares, en su entorno, Padre, en su trabajo. Bendito Dios, yo oro y los bendigo, declarando, Señor, que ellos caminan manifestando, Señor, tu reino en sus vidas, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Y amén. Bendiciones.